atentos. Las armas sobre el hombro. Adelante. Buenas tardes, señoras y señores. Tenemos el gusto de ofrecerles una exhibición de esgrima con miembros de las salas de esgrima antigua de Albacete, Valencia y Almansa. Maestro Lucio, teniente de sala de Albacete, será nuestro protagonista. Te quiera, maestro. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a proceder a hacer una pequeña demostración de lo que es la esgrima antigua. Lamento decirles que vamos a empezar rompiendo muchos mitos que tenemos por culpa de las películas, ya que la esgrima antigua es una esgrima eficaz, no es una esgrima de espectáculo, es una esgrima sutil, que busca ante todo, en un duelo lo que se busca es salir vivo. No nos importa matar o no matar, al contrario, sino queremos vivir nosotros. Empezaremos mostrando lo que es una espada, que todos conocen. Vale, es una espada de mano y media, una espada que se maneja con las dos manos, de ahí viene su nombre. Habrán visto en multitud de ocasiones que se usa en las películas con una determinada facilidad. No es tan sencillo. Luis, por favor. Luis es el instructor de la sala de Alcoy y ha venido a hacernos una mano para explicar esto. Antes de nada, comentarles que la primera premisa de la esgrima antigua es la seguridad. Para ello, disponemos de dos herramientas. La primera, una adecuación adecuada, una chaquetilla de esgrima, que como pueden ver, puede ser como esta. Esto de aquí dentro, esto amarillo, es cobra, material antibalas. Esto posibilita que se haga para que no va a atravesar el algodón. Y un segundo es una careta, también adecuada, para evitar los golpes. Por último, unos guantes de grima reforzados para que las manos no sufran. Bien. La espada de mano y media es un arma contundente. Así que la segunda herramienta que tenemos para esgrimir con seguridad es el propio autocontrol. Luis. Bien, Luis se ha puesto en la postura de club, de arado, o postura de espada corta. Esta posición le permite mantener una mía raya, ya que su punta no está mirando, y al mismo tiempo estar protegido, ya que por aquí no voy a entrar, y por aquí, con un simple cambio de guardia, vale. Los cortes en esgrima son los siguientes. Sobre todo está el corte. El tajo, que se hace siempre de fuera a dentro. Y el revés. Tajo y revés. Pero también el arma fundamental de la esgrimista no es tanto el tajo de revés como la estocada, ya que como es una espada que mide 1,20 m, no vamos a estar lanzando tajos que nos exponen a recibir golpes, sino que apuntaremos con ella e intentaremos controlar su arma en guardia. De forma que si yo quiero entrarle a Luis, lo primero que haré será controlar su ojo. Asegurarme que mis gavilanes están en la posición correcta para entrar sin riesgo. Como ven, saliéndome, no entro recto, sino saliéndome, termino de herir. Eso con referente a la espada de mano y media. Hay muchas más cosas que podrán ver. Dado que estamos en una feria barroca, vamos a trabajar sobre todo la espada ropera y la lana, ¿vale? Ahora bien, eso será después. Ahora vamos a ver la ropera. Esta es la espada ropera. La espada española por excelencia. Es una espada.
la ropa, era un elemento más revestido. Hay que explicarlo. ¿Ves? No, perdona. Bien. Vamos a ver dos cosas importantísimas. Primero, ¿cómo nos ponemos en cuarto? Los españoles dicen... Estamos hablando del siglo XVII, de Ben Pacheco de Narváez, de los maestros de la verdadera ciencia española, que la posición más segura es el ángulo recto. Efectivamente, es la de mayor alcance. Él está protegido. Y si yo quiero entrar cogiendo mi arma y tirándome, me encontraría con su espada. ¿Vale? Los franceses, por ejemplo, adoptan esta postura de guardia. Como pueden ver, la diferencia es palpable. Si yo quisiera entrar, me pincharía. Y los italianos acogen esta postura. Como ven, su espada está sobre la mía. Solo con empujarme, estoy destruido. ¿Vale? Es importante que vean que en la destreza española lo más importante son los desplazamientos en circular. Bueno, Luis va a hacer un movimiento curvo. Está saliendo. Yo aquí no le encuentro bien a mí. Bien, la grima española de estos siglos. La grima española de estos siglos fue conocida en todo el mundo. Decían que bien. A continuación vamos a ver dos trenes. Había muchas más, pero vamos a ver los trenes fundamentales de la grima. ¿Vale? La primera trenes que vamos a ver es la llamada línea en sur. Y para ello, yo tengo que unir mi hoja con la suya por mi exterior. Ganar grados. De forma que lavar fuerza mi hoja de la suya. ¿Vale? Al mismo tiempo que gano grados, mi pie de adelante hace este movimiento. Y ahora, con un cambio de peso, sujetándole para que no me pueda ir, haciendo la línea. Pero el movimiento de mayor dignidad de la grima era el movimiento de conclusión. El momento de conclusión consistía en arrebatarle la espada y contarle. Decía Luis, con Luis Pacheco de Narváez, que no es de buenos cristianos matar al enemigo, si no es preciso. ¿Cómo hacemos un momento de conclusión? Es muy difícil. Consiste en que vuelvo a sujetar su hoja ganando grados. Ahora, les anticipo que esta grima es una grima de valor, de narices, por no decir otra cosa. Porque debo ser capaz de ir hacia su espada, meterme en medio. Él, ante mi presión, esta es una opción que se puede utilizar. De hecho, coge su espada, mire mi mano, un poco donde va. Y esta es la situación. Ese es el movimiento de conclusión. Y hemos visto también la línea en cruz. Vamos a ver uno más, que se llama estrechar. Bueno, el estrechar consiste en subir mi espada con la suya, venir hasta aquí y ahora por la diametral mía y irle sujetando su hoja, de forma que yo esté siempre seguro. ¿Se acuerdan que les decía que lo más importante es no morir? Por eso entro así, para que él no tenga ninguna opción. Si le pincho bien, no me importa mucho, lo que me importa es que no me pinche. Y si él entra un poquito... Bien. Pues estas son las cosas más básicas de la grima antigua. A continuación vamos a ver lo último, la espada y la daga.